¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva sección del canal de todos los tutoriales de Juan Carlos Alvarado que me habían solicitado bastante. Así que este día vamos a desglosar y yo les voy a explicar cómo se toca la introducción de todo el medley de Fuego, más específicamente de la canción Le Llaman Guerrero. Vamos a ver primero la armonía, que es realmente bastante sencilla, pero yo les voy a explicar algunas variaciones que se pueden hacer. Bien, los acordes que hace el piano originalmente, porque esta base está con piano, yo grabé una base con guitarra y pues lo toqué ahí encima, pero los acordes serían un Mi menor 9, Do, Do sus 2 puede ser, este es un Re suspendido cuarto, Si menor y Mi menor. A mí me gusta hacer bastante este Mi add 9, Mi menor add 9 que es acá. Creo que ustedes ya me lo han visto en algunas otras ocasiones, que es como hacer un Si menor 7 normal, solo que levantando acá, digamos, y dejando libres las cuerdas 1 y 3. Eso se repite 2 veces y básicamente eso sería la introducción. Realmente estos acordes de novena llenan bastante todo lo que son sus 4 y sus 2, llenan bastante por tener el intervalo de segunda o de novena según sea el caso. Entonces una variación que ustedes podrían hacer pues en el acorde del final sería hacer un Mi menor 6, es decir, ok, y la parte de la melodía está basada en una escala pentatónica de Mi menor. Este efecto que ustedes están escuchando, bueno, de hecho el clean de chorus y esta distorsión son de fractal a X8 directo a la interfase. Vamos a verla entonces parte por parte y detalladamente para que ustedes también puedan interpretarla completa. Entonces, sobre el Mi menor 9, sería esta primera parte que es así. Sí. Voy a recalcar que tiene que ver mucho la intención con la que se grabó. Siempre que ustedes transcriban algo o copien algo de algún guitarrista, algún saxofonista o cualquier intérprete, siempre tienen que poner mucho cuidado y mucho énfasis en cómo, digamos, en cómo el intérprete atacó esas notas, ¿verdad? Entonces la primera parte sería... Lo voy a hacer despacio. Ahora pasamos al Re. Si menor 7. Y otra vez a Mi. Ahora hay un recurso bien interesante que es que tocamos la sexta cuerda. Y con la palanca del trémolo lo hacemos hacia atrás para bajar su entonación. Después tenemos este arreglo que es de esta forma. Eso sería sobre el Do y ahora vamos a Re. Esto sería acá. Y otra vez utilizamos la palanca de trémolo hacia atrás para bajar la entonación. Vamos ahora a Si menor 7.
Este es un bend con el dedo índice. O sea, la idea es, digamos, tocar esto, estas notas. Pero para no interpretarlo de una forma tan como estructurada y cuadrada, entonces está este bend que lo hace parecer un poco más rockero. Ok, la intro terminaría ahí, pero a mí me gusta hacerle un arreglo que es de la escala dórica, del modo dórico, que es de esta forma. Eso despacio sería. Esa es parte de la escala dórica de mi menor. Entonces, esa sería la explicación de la intro completa. Voy a ir compartiendo conforme pasen los días y las semanas todo el medley. Quiero hacer el tutorial de todas las canciones, así que estén pendientes y suscríbanse. También recuerden que tengo disponibles los cursos Jazz Funk en www.felipeguzmanmusician.com. Un fuerte abrazo.